Bueno, sí. Muy buenos días para todos ustedes. Tomen un segundo. Estoy viendo esto como muy cerca. Ok. Bueno, sean todos bienvenidos. Espero que hayan amanecido muy bien. Con la bendición de Dios, primeramente. Ojalá estén con sus familias, bien descansando, aprendiendo, reflexionando mucho. Entonces, bienvenidos a este espacio. Me confirman si ya estamos ahí y están conectados y están escuchando bien, por favor, para que vayamos dando inicio. La idea es que seamos, hoy no voy a ser tan extenso. Entonces, por favor, me confirman cómo se está escuchando y se está viendo. Desde temprano les dejé el link. No sé qué creo, qué horas eran. Eran las 6 y 19. Entonces, pues bien, ya estamos ahí para iniciar. Recuerden ir a al link de asistencia para ser más exactos. Venga, revisemos. Vale, les voy mostrando a ustedes para que ustedes vayan viendo dónde es. ¿Dónde es la vaina? Para que ustedes puedan ver. ¿Dónde? ¿Será esto? Ah, sí, aquí está. Quiero que miren la asistencia. En este momento tenemos 190. Perdón. Porque esto incluye lo de ayer. Ahorita, antes de que yo abriera la opción para aceptar respuestas, eran 184 estudiantes. Y en este momento voy a actualizar a ver. Vamos a ver, son 197 respuestas. Eso significa que hay 7 y 6, 13. 13 de ustedes solamente se han registrado en la asistencia, o sea que muchos de ustedes no se han ido a registrar porque aquí en este momento tenemos 49. Permítanme, yo les voy a copiar aquí en el link del. Vamos a ver por acá, no sé si en el link, aquí en el chat. Ahí lo envié en el chat, no sé si ahí les puedan dar clic. Permítanme, yo lo verifico. No, no lo pueden dar clic. Les das como una opción, creo que quitar. Entonces lo voy a poner en la descripción del video. Listo, ahí está en la descripción del video. Yo no estoy pudiendo ver el chat, espérenme en un momento. Pueden ver ahí ya está en el link en la descripción del video, ya está. Para que puedan llenar la asistencia. Vamos a ver si no, siguen los mismos 197. Entonces, por favor, vamos al link porque si no, yo voy a revisar mucho esa asistencia porque muchos están haciendo los que no son y que no vienen a las clases virtuales. Y entonces, pues es fundamental que lo hagan para poder ver. Siguen las mismas 197 respuestas. Vamos a mirar quiénes son los que. Les muestro por acá para que ustedes puedan ver quiénes son los que nos están haciendo la jugada.
Entonces, hoy política. Aquí estamos, política, bella. Tenemos de aquí para abajo Tatiana, Juan David, Dylan, Jennifer Davis, Dana Sofía, Julián Andrea, Luis David Mendoza, Juan Vuelva, Sebastián Ruiz, etcétera. De aquí para abajo los pueden ir mirando. Gino, Paula, Samudio, Dana Valentina. Bueno, ahí estamos. Voy a mirar a ver exactamente si ya siguen los mismos 97. Epa, ya me pasé. Sí. Bueno, vamos a mirar aquí. 199. Bueno, les invito a que vayan allá a ese link y vayan haciendo la asistencia. No me hagan la asistencia aquí en el chat, porque no, la del chat no la estoy mirando. La semana pasada lo hicimos así y no es muy difícil uno estar revisando uno a uno a ver quién fue. No, entonces más bien ahí en el me gusta esa aplicación de Google en la cual podemos revisar la asistencia de manera automática. Entonces, por favor, vayan al link y llenen la asistencia. En la descripción de este video ahí en YouTube pueden mirarla con darle clic, llenan su nombre, seleccionan política décimo 7 y media, 9 y media y listo, quedan ahí confirmados su asistencia. Bueno, ya van 200, o sea que son 184, serían 16, apenas de ustedes 16 se han registrado, así que 16, ¿por qué? Bueno, no sé, yo ahorita reviso bien la asistencia. Lo importante es que nos estemos registrando. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nuestra primera clase política específicamente. Ya algunos de ustedes vamos a revisar aquí las actividades que teníamos pendientes en la plataforma en Classroom. Les voy a mostrar. Muy atentos con lo siguiente. En economía, la fecha de entrega era el 5 de mayo, es decir, el martes pasado. De economía 109 presentaron la actividad. Les mostraba el día de ayer. También a ver si las estamos viendo. Ahí estamos. Espérenme, yo les reduzco esto un poquito para que puedan verlo bien, más cómodo. Todo esto, estos son los que entregaron. Pero en el caso de política, hoy era ayer 7 de mayo y tenemos que 114 enviaron la actividad. Aquí están los que entregaron. Estos aparecen sin entregar. Juan Agame, Elena Tencio, Ana Catini. Bueno, ahí los pueden ver con tranquilidad. Específicamente voy a mencionar a Hernán Buenaño, seguramente no le ha dado entregar. Subió el archivo, pero no le ha dado entregar. Gilman Martínez tampoco. Lo subió, pero no lo ha entregado. David Peña igual. Bueno, ahí están sus nombres. Mírenlos con detenimiento. Los que no han entregado la actividad de política, la noticia. Bueno. Entonces, pues no sé. No sé por qué no la han entregado, pero la idea es que no sé por qué no lo han entregado. Entonces, así que todos pendientes de eso porque ya deberían haber subido esa actividad. Tengan un segundo. Entonces les recuerdo para que lo tengan muy claro, deben haber enviado, no sé los que no lo han hecho, por qué no lo han hecho, pero ya deberían haber enviado la actividad. Déjenme, yo les voy a mostrar. Ok, aquí estamos.
Bueno, muy bien, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. También yo les modifico esto para que vayan pudiendo ver las diapositivas correctamente. Nuevamente pedirle entonces que vuelvan a iniciar los que ya le dieron enviar, perdón, los que no les han dado enviar, pues tienen que ingresar a la plataforma. A veces suben la información, pero no le dan. Ayer un estudiante me mandó el mensaje. Les voy a decir cómo les aparece para que lo tengan claro. Porque vi que. Así, mire. No sé si lo alcanzan allá. A ver. A ver, a ver, a ver. Epa. Tengo aquí en el. No quieren. ¿Se tiene automático o lo tiene con? Ahí vea. Marcar como. Como completada. O sea, así les debe registrar ahí en la plataforma. Ustedes le deben, porque a veces adjuntan el archivo, pero no le dan marcar como completada. Entonces la plataforma los pone como pues como que no ha entregado la actividad. Entonces, por favor, hagan el ejercicio. Revisen si no lo han hecho. Si hay algunos que me han preguntado si yo sí la envié y por qué no la ha llegado. No, si usted ya le parece enviado, a mí me debe haber llegado. Eso no se puede haber equivocado. Si a usted le aparece que no la ha entregado, entonces a mí no me la ha entregado. Entonces tengan eso bien claro para que les no vayan a haber dificultades con respecto a eso. Muy bien, vamos a iniciar con política. Los temas de este segundo periodo son los siguientes. Historia política reciente de Colombia. Vamos a dar un repaso por la antigua y por la reciente, pero nos vamos a concentrar en la historia reciente. Constituciones políticas de Colombia, organización política de Colombia y conceptos generales de política. Por favor, copien estos temas en el cuaderno. Cuando regresemos, espero encontrar esa información en sus cuadernos bien juiciosos, lleven organizados, sean disciplinados, hagan de cuenta que estamos en el aula de clases y créanme que así van a tener un mejor proceso de aprendizaje. Bueno, para que vayamos avanzando, porque el día de hoy necesito ser más breve porque tengo otras clases y actividades pendientes con otros grupos. Entonces, bueno, vamos a iniciar primero con historia política reciente de Colombia. Bueno, permítanme un momento antes de que avancemos con los criterios de evaluación. Ahí lo ven. Estos son los criterios de evaluación. La verdad, no sé. Estos son los oficiales, los que yo tengo. Yo no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo para verlos. No sé si vayamos a poder hacer todo, sacar todas esas notas y actividades. No sé. Bueno, eso es en teoría. Esperemos cómo nos vaya en la práctica, cómo nos va a ir avanzando el tiempo y esperemos que ojalá todo salga para beneficio de todos ustedes y por lo menos más allá de que ganemos, perdamos, que saquemos notas, que no saquemos notas, lo importante es que ustedes aprendan, lo importante es que ustedes puedan allí reflexionar, pensar, construir conocimiento, tener cada día un mayor bagaje
intelectual allá en sus bodegas intelectuales, usted ir conservando esta información, porque estoy seguro que más adelante en su vida universitaria, en su vida profesional, van a necesitar en la vida cotidiana muchas de estas informaciones para ser críticos, poder responder, poder comportarse y actuar con mayor conocimiento. Bueno, muy bien, entonces esos son los criterios de evaluación. Entonces vamos a empezar con nuestro primer tema, que es historia política de Colombia. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Historia política reciente de Colombia. La introducción al tema es muy sencilla. Colombia, más bien, a ver, la historia de América empieza mucho antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, lo que conocemos como historia de Colombia se remonta a muchos años después de la llegada de los españoles al territorio americano. Dejo claro lo siguiente: la historia de América no empieza con la llegada de los españoles. Sin embargo, el eurocentrismo, que es esa concepción política, religiosa, económica, intelectual, donde se pone como primer, como centro de la historia y del conocimiento a Europa, pues hizo que la historia de América y la de Colombia pues inicie justamente con la llegada de los conquistadores europeos, específicamente españoles. Sin embargo, mucho antes de la llegada de los españoles, ya en América y específicamente en el territorio de lo que ahora llamamos Colombia, ya existían cientos y miles de personas de comunidades aborígenes, indígenas, de diferentes comunidades con diferentes desarrollos arquitectónicos, artísticos, de lenguaje, etcétera. Ya existían hace mucho antes de la llegada de los españoles. ¿Quién es el primero en escribirme ahí en los comentarios en qué año llegan los españoles a América? Vamos a ver quién lo hace. El primero que escriba ahí en los comentarios, ¿cuál fue el año en que llegaron los españoles a América? Muy bien, María José Ibargüen. Espero que no haya sido que lo hayan averiguado ahí de rapidez en San Google. 2020. Juan Esteban Ruiz. Anotémoslo por acá. Esteban Ruiz, 2020, dice Juan Esteban. Muy bien para todos los demás. 1492. Eso es siglo. A ver quién lo pone ahí rápidamente. Sí, 1492 es sí, finales del siglo. A ver quién lo escribe. Rápidamente, rápidamente. ¿Quién escribe 1492 es? A ver, Luis David Mendoza. Bien. Otra vez Juan Esteban Ruiz. Laure Barra, recuerde que los siglos los escribimos en números romanos. Finales del siglo XV. Recuerden que los siglos son un dígito por encima de los años. Si estamos en los años 1400, que son, digamos, los años que arrancan por esos dígitos 14, el siglo es un dígito por encima. Es decir, si estamos en el año, en los años 1500, son el siglo XVI, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, en 1492, finales del siglo XV, llegan los españoles. Nos tomamos varios años, 200 y más años, en que los procesos de independencia se fueran llevando con total normalidad y con, más que normalidad, no digamos normalidad. Tomamos desde 1492 hasta el principio del siglo XIX para empezar los procesos de independencia, de libertad de la corona española y de las monarquías europeas. Específicamente, en el caso de lo que ahora es Colombia, empezaron el proceso de independencia en el año 1000. A ver quién pone ahí
el año en que inicia la independencia de Colombia? ¿Quién lo pone ahí rápidamente? 1810, muy bien, Luis David Mendoza, María José Ibargüen, atentos a responder. 1810, arranca el proceso de independencia y se conoce como el año de la independencia de Colombia. Y finalmente ese proceso de independencia fue hasta el año 1000. A ver quién pone en qué año finalmente se logra la independencia de Colombia. Jody, muy bien. 1819. En 1810 la fecha exacta. A ver quién lo comenta ahí rápido. 1810. ¿Qué fecha, qué día y mes de 1810 fue el grito de independencia? Rápidamente. Vamos a ver quién lo... Eduardo Esteban Guerrero, muy bien. 20 de julio de 1810 es el grito de independencia y se sella ese proceso de independencia en 1819, que ahí veo que Silena, Brian, y varios lo comentan, la primera Jody que lo comentó, en que finaliza en 1819 ese proceso de independencia y realmente somos libres como nación independiente. Bueno, ya lo menciona Luis David Mendoza, el 7 de agosto de 1819, iba a hacer esa pregunta, Sebastián Ruiz Romero, no, es el 7 de agosto de 1819, en lo que se conoció como, ¿cómo se llamó ese? Eso, ¿qué pasó el 7 de agosto de 1819? Vamos a ver quién lo comenta rápido. 7 de agosto de 1819 pasó la batalla de Boyacá, muy bien. Entonces la batalla de Boyacá se da el 7 de agosto de 1819. En ese año empieza un proceso finalmente de independencia de Colombia y empieza a crearse una serie de normas, de reglas, que finalmente son las que nos dan la independencia a nuestro país como tal. Y ahí es donde empieza, porque si vamos a hablar de la historia política de Colombia, pues hay que centrarnos en que inicialmente la historia de Colombia, hay una cosa que es la historia de Colombia y otra es la historia política de Colombia. Cuando nos hablamos de la historia política de Colombia, estamos refiriéndonos es a la cómo se ha organizado la estructura de poder, de gobierno de nuestro país. Entonces, 1819, finalmente, nuestro país es independiente. Luego del grito de independencia en 1810, se firmó una especie de pacto, de acuerdo que pudiéramos denominar, en algunos historiadores lo han denominado la primera constitución política de Colombia, que es uno de los temas también que vamos a ver en este segundo periodo, las constituciones políticas de Colombia. Y allá en 1810, cuando se enuncia el grito de independencia, pues se crea una primera normatividad, unas primeras reglas que se les pudieran haber denominado las primeras constituciones políticas de nuestro país. Sin embargo, cuando hablamos de política, esa constitución se llamó la Constitución del Estado Libre e Independiente de Socorro, firmada el 15 de agosto de 1810. Sin embargo, para hablar de la historia política relativamente reciente y de una forma más didáctica, vamos a remontarnos un poco más al origen de los partidos políticos en Colombia. Entonces, para que hablemos específicamente de la historia política de Colombia, nos vamos a adelantar un poco específicamente a cuando surgen los partidos políticos en la historia de Colombia. Es fundamental que aquí vayamos sintonizándonos con lo siguiente: 1810, grito de independencia; 1819, batalla de Boyacá; Colombia es un territorio libre de la corona española. Y en ese siglo XIX empieza un proceso de estructuración de la política colombiana para crear una jerarquía, para generar un orden. Piénselo desde el siguiente punto de vista: cuando estaba la corona española en América, las órdenes venían de la corona española, de la monarquía, que se ejecutaban por
generales, militares especialmente, en el territorio de lo que ahora es Colombia, que recordemos que para aquel momento era lo que es Ecuador, Panamá, el mismo Colombia, Venezuela, lo que en algún momento se denominó la Gran Colombia. En ese siglo XIX, cuando ya en 1819 logramos ser libres, pues nos hacemos una... estas personas en su momento me preguntaron, bueno, ya entonces ahora ¿quién nos va a gobernar? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el que va a dar las órdenes en esta nueva Colombia, en esta independencia? Entonces, obviamente, necesitaron empezar a estructurar la ley de lo que en su momento era la Nueva Granada. Recuerden que Granada es española. Entonces, esta Nueva Granada, que es en el territorio colombiano, necesitaba encontrar una nueva forma de estructurarse, de darle orden, de darle estructura política y de gobierno, de poder al territorio colombiano. Entonces, a mediados del siglo XIX, alguien que rápidamente comente, mediados del siglo XIX, ¿serían qué años más o menos? Mediados del siglo XIX son los años aproximadamente 3, 2, 1, a ver quién lo comenta. 1850, María José Ibargüen Castaño está pero atenta. 1850, específicamente 1848 apareció el primer programa, el primer sistema, el primer partido político, que fue el Partido Liberal. Y aquí viene muy atento lo siguiente: 1848 aparece el Partido Liberal, que fue elaborado, diseñado de manera escrita por Ezequiel Rojas. Y un año más tarde, en 1849, aparece o se institucionaliza el Partido Conservador Colombiano. Aquí una explicación muy sencilla. Colombia tradicionalmente ha sido gobernada por los conservadores. Los conservadores son aquel grupo político especialmente conformado por los hacendados, es decir, los terratenientes, es decir, aquellos que tenían tierras, que tenían riquezas, por el clero, por la iglesia, digámoslo, por los militares, es decir, por la clase alta, eran los integrantes del Partido Conservador en su momento. Eran quienes habían tenido el poder luego de la independencia, habían conservado esa autoridad en el territorio. La pregunta es, ¿por qué surge entonces el Partido Liberal primero que el Partido Conservador? Y resulta que justamente surge es porque, si bien los conservadores ya existían, no como conservadores, pero ya existían en el gobierno, ya tenían el poder, ya tenían el control del territorio, son los liberales y todos aquellos que se identificaron con el Partido Liberal quienes dijeron, hombre, pero no tenemos voz y voto en este país, no tenemos voz y voto en este territorio, entonces necesitamos conformarnos, estructurarnos de manera política para poder ejercer poder y poder, valga la redundancia, tener un voz y voto en nuestro territorio. En ese sentido es que el Partido Liberal aparece primero que el Partido Conservador. El Partido Conservador, luego de que los conservadores o los terratenientes, el clero, al darse cuenta que el Partido Liberal ya se había institucionalizado, pues deciden entonces también elaborar su propio partido y lo denominaron Conservadores. Entonces, estos dos partidos políticos empezaron un choque político que luego se tradujo incluso en un choque que generó violencia, pero en sus inicios el Partido Liberal y el Partido Conservador simplemente fueron fuerzas políticas ideológicas que lo que querían era de alguna u otra forma tomar el poder y el control del territorio. Estos partidos tradicionales basaron su ideología
en la filosofía liberal del siglo XVIII. ¿Cuál era esa filosofía liberal? Digamos, las teorías clásicas del federalismo, del centralismo, que era básicamente ser independientes. Todos estos partidos estaban de acuerdo en ser independientes de las monarquías y de las del gobierno de las colonias. Recordemos que en América no solamente tuvimos los colonizadores españoles, sino que el Brasil fue conquistado por los portugueses, por Portugal, Norteamérica por Inglaterra, Reino Unido. Aquí en las Antillas Holandesas tenemos Holanda, allá en el sur del continente, en las costas argentinas también Inglaterra, Haití fue colonizada por los franceses, etcétera. Tenemos como que Europa se cogió esta torta de América y pues lo que hizo fue cortar en pedacitos, y cada uno fueron arañando sectores de del territorio americano y se lo dividieron. En el caso colombiano, pues fueron los españoles, pero en general lo que les quiero decir es que esa filosofía liberal de la época era toda, en toda América apuntaba a ser territorios libres de las monarquías y de las colonias europeas. Justamente Haití, el primer país en América en ser independiente, hasta la actualidad carga con el peso de haber sido independiente, justo también porque por Haití era donde entraba la mayoría de los esclavos, la esclavitud de negros traídos del África. Entraban por Haití, por Puerto Príncipe, otros por Cuba, y allí entraba toda la esclavitud a América. Cuando estos países se declaran libres, se independizan de estas colonias, de las monarquías, pues empezó un conflicto. En ese contexto surgió una filosofía liberal en el siglo XVIII, que todo estaba relacionado con crear un centralismo centralismo se refiere a que hubiera un control principal en los territorios, pero desde América. Entonces, tenemos que en su momento estaban los liberales moderados, que se denominaron conservadores, y los liberales progresistas, que son, se conocieron como el Partido Liberal. Específicamente, el Partido Liberal estaba coordinado, basado en el pensamiento de Francisco de Paula Santander. Ya toda la segunda mitad del siglo XIX, es decir, después de que se fundan estos partidos políticos, casi exactamente en la mitad del siglo XIX, empezó un proceso de estructuración de la política colombiana. Se rompió completamente la relación económica que había con la monarquía, es decir, ya definitivamente en la segunda mitad del siglo XIX se logró romper toda la estructura que relacionaba al territorio colombiano con la monarquía española. ¿Qué le tocó hacer entonces al país? Pues el país entonces empezó a proponer ideas liberales, económicas, políticas. El país asumió como tal el sistema capitalista que estaba imperando ya en Occidente, en Europa especialmente. Y específicamente en 1886 se crea la primera realmente constitución política de Colombia, la Constitución de 1886 o Constitución de Río Negro. Al fin y al cabo, todas esta constitución, pues básicamente era una constitución muy conservadora, tenía un sistema muy proteccionista económicamente, es decir, proteger la economía interna del país. Ideológicamente estaban asociados a políticas conservadoras, al catolicismo, a la ética, la moral católica, al económicamente un sistema muy casi que feudalista de producción
económica, agrícola. Y algo bien interesante es que esta constitución de 1886 estuvo vigente hasta 1991, que es finalmente cuando se constituye en finales de los 80, de 1900, del siglo pasado, o sea, los 80 del siglo pasado, empieza a crearse una Asamblea Nacional Constituyente que termina con la Constitución de 1991. Tuvimos una Constitución que duró de 1886 hasta 1991, es decir, una Constitución que de verdad, una Constitución que terminó con mi hijo, una Constitución que terminó con estableciéndose durante más de 100 años, específicamente, pues la por ejemplo, la Constitución de 1886 tenía muchas complejidades, entre ellos un asocio directo entre la Iglesia y el Estado, estaba prohibido el voto femenino, que no fue sino hasta 1957 con unas reformas a esa Constitución que las mujeres pudieron empezar a votar, etcétera. Entonces todos esos cambios se dieron durante todo el siglo XIX, posterior al surgimiento de estos partidos políticos. El Partido Conservador tuvo un predominio en el poder después de que se funda esa Constitución de 1886. Durante muchos años el Partido Conservador, incluso la Constitución de 1886 fue una constitución básicamente construida por los conservadores, y eso fue lo que detonó que nuestro país, con el pasar de los años, empezara a crearse en unas fricciones, porque el poder es muy seductor y todo el mundo quiere poder. Y ahí es donde empiezan los conflictos. A principios del siglo XX, estamos hablando de los años, a ver quién lo comenta rápido. Siglo XX es qué años. 1900, muy bien. Andri José Mestra, Luis Mendoza, otra vez María José. Resulta que finalizando el siglo XIX, empiezan a darse unas fricciones a nivel territorial en la historia de Colombia. Y empiezan, por ejemplo, en 1898, finales del siglo XIX, el primer periodo estudiamos las guerras, y entre ellas estaba la Guerra de los Mil Días, que finaliza con la independencia de Panamá, esta guerra en 1903. Empezaron a aparecer fricciones justamente porque, bueno, ¿quién nos va a gobernar? Bueno, listo, nosotros. Bueno, ¿quién de nosotros va a gobernar? Entonces, esas fricciones que se empezaron a generar a partir de quién debía gobernar, terminaron por fracturar la estabilidad del territorio colombiano. Bien, entonces, en el siglo XIX... pues con las políticas conservadoras la economía colombiana empezó a crecer, un proceso muy, muy lúgubre, muy pobre, pero empezó la industrialización a crecer en nuestro país, empezó a crecer mucho la demanda de mano de obra. A partir de los años 40 empezó un proceso de migración en el país, del campo hacia las ciudades. Y ese proceso terminó por generar muchos conflictos sociales, especialmente entre los campesinos, los terratenientes, es decir, los propietarios de las tierras. Y esa migración del campo a la ciudad, pues empezó a generar un movimiento obrero que terminó exigiendo derechos y mayores libertades para las poblaciones. Específicamente a mediados del siglo XX, es decir, 1948-1949, empieza a surgir, me están llamando aquí que me van a instalar algo, empieza a surgir un famoso político colombiano que fue Jorge Eliécer Gaitán.
Jorge Eliécer Gaitán fue un caudillo colombiano que representaba las luchas obreras, que condensaba esas transformaciones políticas y sociales de la época, defensor del campesinado colombiano en la zona bananera, y consolidó un partido político que se llamó Unión de Izquierda Revolucionaria. Era un líder muy popular y lamentablemente el 9 de abril de 1948 es asesinado en medio de sus correrías políticas. Era candidato a la presidencia de Colombia y es asesinado. Ese asesinato de Jorge Eliécer Gaitán detonó una transformación política para la historia de Colombia, porque le dio origen, a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, lamentablemente empieza a crearse en Colombia movimientos, grupos guerrilleros en zonas campesinas, zonas montañosas, zonas en el campo, que terminaron por crear cualquier cantidad de movimientos guerrilleros y que son hasta la actualidad uno de los mayores flagelos detonantes de la violencia de nuestro país. El M-19 específicamente, por ejemplo, surgido también de momentos de la historia política de Colombia que ya luego veremos, el ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, más adelante ya las autodefensas, las AUCE, etcétera, un montón de grupos violentos que lamentablemente mancharon la historia de nuestro país, derivados de los conflictos sociopolíticos, y todos en busca de controlar, de tener poder, de acceder a parte de esa torta que es el poder colombiano. Lamentablemente tomaron un rumbo equivocado estos grupos violentos y hasta la actualidad seguimos padeciendo. Rápidamente, para resumir, quiero que miren el siguiente video, que resume gran parte de lo que hemos venido hablando. A ver dónde lo puse esta mañana. Aquí está. Por favor, préstenle mucha atención. Historia de Colombia en 4 minutos. Ok, se divide en 3 periodos: periodo indígena, periodo hispánico y periodo republicano. Comencemos por el periodo indígena. Ustedes aún no habían nacido hace aproximadamente 20.000 años, cuando en Colombia llegaron los primeros pobladores. No eran extraterrestres. Los primeros habitantes de nuestro actual territorio penetraron la costa Caribe por el oriente. Desde allí, numerosos grupos se desplazaron lentamente hacia el interior y ocuparon las cordilleras andinas. Algunos pueblos pasaron del nomadismo al sedentarismo, mientras que otros mantuvieron su vida de nómada. Recuerden que nómada es la persona que está en constante viaje o desplazamiento. Luego viene el periodo hispánico, el cual inicia con la llegada de Colón a nuestras tierras. En ellas habitaban muchas culturas precolombinas. El concepto precolombino se refiere a la época anterior del arribo de Colón a América en 1492 y finaliza en 1810, cuando se inicia el proceso de independencia. Este periodo, que duró más de 3 siglos, se divide en 3 etapas. El descubrimiento. Inicia con la llegada de Cristóbal Colón, donde se da el primer encuentro entre españoles e indígenas. En esta etapa, los españoles exploran el nuevo territorio, encontrando poblaciones indígenas y muchos recursos minerales y forestales. La conquista. Durante esta etapa, los españoles despojaron a los indígenas de sus territorios y bienes, sometiéndolos a la esclavitud, y se fundaron las primeras ciudades. La colonia. Durante esta etapa, España consolida su poder en nuevos territorios americanos. Debido a la disminución de la población indígena, se trajeron negros del continente africano para trabajar como esclavos, ya que la mano de obra de estos era mucho más fuerte. Con ello, se produjo un inmenso mestizaje entre indígenas, blancos y negros. La economía se basó en la extracción de oro y plata y el cultivo de tabaco y añil. Y por último, el periodo republicano. Este periodo, siglo XIX, fue una época de grandes confrontaciones y cambios en nuestro país, iniciado por el grito de independencia en 1810,
culminando satisfactoriamente con la Batalla de Boyacá en 1819, liderada por Simón Bolívar. En el año 1821 se reúnen en Cúcuta los delegados de la Nueva Granada, Colombia, Venezuela y Panamá con el fin de crear un Estado federal que pasó a ser llamado la Gran Colombia. En este periodo se aprueba la Ley de Vientre, que consistía en la libertad de los hijos de los esclavos, mas no la de sus padres. En 1830 muere el libertador Simón Bolívar. El resto del siglo de la vida del país hubo más enfrentamientos que conllevaron a muchos conflictos civiles. En 1803, Panamá se separa de Colombia, instigada por los intereses de Estados Unidos en el canal. Dentro de un inocultable progreso material y con una economía más saludable que la de sus vecinos, en los últimos años, Colombia se muestra como un país notablemente integrado, diversificado e inteligente en el manejo de sus recursos, con la admirable capacidad para lograr sutiles equilibrios en las más difíciles crisis, pero todavía distantes de resolverlas. Entonces, bueno, ahí miré un pequeño error. Escuché más bien. Yo les había mencionado hace un momento que Panamá se independiza en 1903. En el video dicen que en 1803. Pues no sé si fue que escuché mal. No sé si ustedes también lo escucharon como yo. Pero en el video dice que en 1803. Obviamente es un error. Panamá se independiza en 1903 del territorio colombiano. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no le haya quedado claro hasta el momento, que no entienda en esta introducción al tema. Algo que no les quede claro, me comentan ahí rápidamente. Entonces, luego ya veremos un poco más, nos vamos a concentrar mucho en estos partidos políticos, cuáles eran quiénes eran los integrantes de estos partidos, cuáles eran sus ideologías, sus principales ideólogos. Entonces, luego ya veremos con más detenimiento cada uno de esos periodos específicos de la historia política colombiana. Jaime Hernán Salgado dice: profe, ¿qué tal si hubiésemos empezado con un sistema dictatorial? De alguna manera, bueno, en aquel momento todavía no se conocía, en la independencia todavía no se conocía de dictadores, se hablaba en aquella época era de monarquías, y para su momento todavía esas monarquías eran válidas, al punto que, imagínense, la esclavitud viene a finalizar en el mundo, a mediados del siglo XIX. Pues si la esclavitud era válida, y eso estamos hablando de Europa por las revoluciones en Europa, pero imagínense en América cómo sería el asunto, todavía se tardó muchos años más. Entonces, en aquel momento casi que las dictaduras, pensándolo ya desde el punto de vista de la democracia, y ahí donde les decía yo ayer la filosofía política, si bien las monarquías desde la política de su momento eran bien vistas, todavía no se había conceptualizado bien el concepto de las dictaduras y de la democracia, pero en América pues las democracias empiezan muchísimo, muy lejos, y ya luego hablaremos de eso. Luego hablaremos también de la violencia bipartidista entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, guerra de verdad, sangre y fuego. Y ya luego veremos con mucho más detenimiento. Espero que les haya quedado muy, muy claro. Gino pregunta: ¿las oligarquías colombianas empiezan desde la Constitución de 1886? No sé si específicamente está preguntando por ese concepto oligarquía, que se refiere a las élites y a un grupo muy reducido de personas. Bien que en 1886 se empieza a formular una especie de constitución muy conservadora, que obviamente empezó a ser muy
centrada en la ideología de cierto partido político, en su momento el Partido Conservador. Realmente las oligarquías vienen desde mucho antes, desde los procesos de independencia, desde los caudillos de independencia, los generales, y ya con el surgimiento de los partidos políticos en el siglo XX, el establecimiento y desarrollo, especialmente durante el Frente Nacional, empiezan las oligarquías y las familias colombianas a tomar cierto poder. A partir del lunes dejaré las actividades que hablamos de filosofía y las relacionadas con estos temas de política. Especialmente en el caso de política, seguramente voy a dejar algún tema para repasar y estudiar. Y lo mismo en economía y en filosofía, pues ya la actividad, y lo mismo los ejercicios que habíamos quedado en economía. Espero que todo les haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda, me la escriben ahí mismo en el Classroom. Si tienen alguna pregunta así rápida, me la pueden hacer. Jody pregunta, ¿la guerra bipartidista en Colombia comienza después del Bogotazo? Sí, antes, bueno, la violencia bipartidista ha tenido varios momentos. Tuvo varios momentos. Uno de ellos, el más reconocido, sí es después del Bogotazo, que luego ya hablaremos de él, derivado porque los liberales y mucha gente consideró que había sido orquestado por los partidos tradicionales, había sido asesinado por partidos tradicionales. Entonces, si ya luego lo miraremos bien, Sara Isa, en la nota es individual o grupal. Ya en el caso de filosofía hay una nota que es grupal, así que deben poner, porque es un mismo archivo el que van a mandar, entonces es grupal. Bueno, entonces luego ya hablaremos, Brian, sobre estos grupos liberales, específicamente sobre quién quedó con más hombres en el tema de la violencia y de la guerra. Bueno, entonces desearles a todos un feliz día, que Dios los bendiga, cuídense mucho, feliz fin de semana, descansen, estudien, reflexionen, piensen, y ojalá nos podamos encontrar lo antes posible de forma presencial. Que Dios los bendiga, que descansen y cuídense mucho. Chao.